Hola, ¿qué tal? Soy Nancy González y hoy te traigo un video muy interesante en el que te voy a decir cuáles son las señales que de verdad no se pueden falsear, que indican que le gustas a una mujer o que una mujer te ve extremadamente atractivo. Esto va principalmente para esas primeras interacciones donde ella, pues, hombre, te ve y dice: madre mía, qué hombre tan atractivo. Bueno, no lo dice, lo piensa y tú lo puedes ver a través de su lenguaje corporal, y de sus expresiones y hasta de su voz. Que me ponga nerviosa, que me estás poniendo nerviosa. Así que, si no te has suscrito ya, suscríbete a mi canal y te recuerdo que estoy dando mentorías, así que si deseas saber por qué una mujer se comporta como se comporta y adelantarte y dar los pasos adecuados, te dejo el link en la descripción y en el primer comentario. ¡Comenzamos! Pues, ¿qué señales damos las mujeres que no se pueden, o sea, es que nos lo pide la biología y que indican que ella te ve súper atractivo? Y aquí quiero hacer una aclaración. Ella te puede ver súper atractivo porque tienes un físico o un prototipo físico que es al que ella le gusta o le encanta, o puede ser por tu personalidad. Así que, bueno, pues lo primero que va a hacer es las miradas. Si estás en un mismo lugar y ves que te está mirando, que cuando tú llegas a un punto, imagínate que coincidís en horarios, pues ella ya te tiene localizado. Entonces, cuando te mira, pues ya es la primera gran señal de que existes para ella. ¿Y por qué vas a existir? Bueno, pues porque destacas sobre otros hombres, o porque para ella, quiero decir, destacas para ella sobre otros hombres. Entonces, las miradas sí o sí tienen que estar. Si te mira, la encuentras de vez en cuando mirándote, agacha la mirada y a lo mejor a los 10, 15 minutos vuelves a girarte hacia donde está ella y ella te sigue mirando, pues esos pequeños momentos donde ves que te está mirando, y si son más de 3 veces, en ese momento ya significa que tiene un interés en ti. Ahora vamos a ver si ese interés es porque desconfía de ti, que puede serlo, o es porque le gustas. El siguiente punto que va a hacer es que levanta ligeramente las cejas en señal de sorpresa. Esto, si ella ya sabe que vas a estar ahí, le es de alguna manera superior a sus fuerzas. Obviamente, si nunca te ha visto, va a levantar las cejas en señal de sorpresa y decir: wow, qué hombre tan atractivo. Pero incluso aunque ya sabe que vas a estar en un mismo lugar, también va a levantar ligeramente las cejas cuando te vuelve a ver esa primera vez, ese primer día, o sea, esa mañana, ese nuevo día, ¿no? Entonces va a ser esa microexpresión con la mirada, es decir, de sorpresa, porque estás ahí, se pone nerviosa y entonces levanta las cejas, no porque piense que, ah, qué raro está aquí cuando ya se sabe tu horario, sino es más que nada pues porque es superior a sus fuerzas y te ve y se sigue sorprendiendo de lo atractivo que eres. Bueno, esto no va por números. Lo siguiente que va a hacer es que va a estar cercana a ti. Esto ya cuando ella, oye, le gustas y quiere tener una conversación contigo, entablar una relación contigo, pues la vas a ver que va a estar rondeando el lugar donde tú estés. Entonces, a lo mejor, pues de repente la ves mirándote, ves esas caras de sorpresas y a lo mejor la siguiente semana ves que está cercana a ti. Pues esta es otra señal de que le gustas. Otra señal, y si se cumplen todas estas, pues ya te puedes sentir súper cómodo, si ella, a ti ella te gusta, porque es que va a ser ella la que inicia las conversaciones contigo. Entonces, si ella inicia conversaciones contigo, indica que le gustan. Pueden ser conversaciones breves al principio, pero indica que le gustas. Otra de las señales que damos cuando nos gusta un hombre, y esta le ha pasado recientemente a una amiga, es el tono de voz. Fíjate mucho en el tono de voz. Cuando ella no espera que la saludes, su tono de voz cambia, o no espera verte, o no, no, o incluso aunque lo espere, su tono de voz cambia. Cuando tú tomas actitudes masculinas, que es de llevar a la acción, por ejemplo, una actitud masculina sería que tú inicias la conversación, de que tú vas directamente a saludarla a ella, automáticamente la mujer adopta un rol mucho más femenino. Entonces,
Esto le ha pasado recientemente a una amiga que está hablando, bueno, ya estaba lo suyo, y de repente vino un chico súper jovencito directamente hacia ella, venía directamente a saludarla, que ella se quedó con una cara que la voz que le salió fue algo así como, o sea, se acercó a ella y le dijo hola, con una voz súper grave y súper masculina, y a ella es que la voz fue súper aguda que casi no le salía. O sea, ese cambio en el tono de voz, que de verdad que parece que le quita el aliento, es otra señal de atracción. Obviamente a esta chica le parece súper atractivo este chico, pero no se esperaba que la saludara. Entonces, el tono de voz es que casi no le salía la palabra. Fue algo así como, hola, ¿sabes? Le salió súper, no sé. Le salió un tono de voz que casi no podía ni hablar porque no se lo esperaba para nada. Entonces, fíjate cuando hay cambios en su tono de voz porque indican que ya está nerviosa, que no se lo espera, y la razón por la que hace esto, unido a las demás señales, es porque le pareces muy, pero que muy atractivo. Entonces, otra de las señales que también tienes que tener en cuenta es ese nerviosismo positivo, ¿vale? Es decir, es como que las hormonas están revoloteando, estamos un poco a esa sensación de adolescentes, da igual que la edad que tenga ella o la edad que tengas tú, da igual que tenga 50 o que tenga 25 años la mujer. Si está delante de un hombre que le parece súper, súper, súper atractivo, tiene ese nerviosismo positivo. Así que esta es otra de las señales que indican que a ella le gustas mucho y que cuando está contigo, pues segregas esas endorfinas, ese buen rollo, esa alegría. Obviamente, también es verdad que si tiene un carácter más tímido, pues puede que ella, al contrario, parezca que se siente un poco más incómoda, porque se siente insegura, porque tiene miedo a que de alguna manera pues haga algo que a ti no te guste, o se siente como más presionada de alguna manera a estar perfecta. Si tiene un comportamiento mucho más perfeccionista, mucho más tímido, pues puede que esconda ahí esa inseguridad. Pero bueno, si se dan las señales anteriores, indica que le gustas, porque cuando una mujer está incómoda, te puede mirar, sí, pero sus gestos de desaprobación van a ser súper evidentes. Va a mantener siempre distancia, nunca te va a tocar, porque de hecho es que no querrá ni siquiera que tú estés cerca de ella. Si le hablas, va a ser muy cortante contigo, no te va a sonreír. Entonces, esos son señales de que ella está incómoda y que no es una timidez, es que no quiere hablar contigo, no quiere que te acerques. Pero si ella sonríe cuando te ve, ella inicia las conversaciones, ella te toca para preguntarte algo, te toca con alguna excusa el brazo, el hombro, o incluso la rodilla, o te quiere quitar, yo que sé, una basurilla del pelo, significa que le gusta, significa que te ve atractivo, significa que cuando tiene ese cambio en la voz es que está súper nerviosa, es que no te espera, es que le sale esa voz como súper aguda y femenina, súper seductora, o bueno, igual no te parece a ti seductora, ¿no? Pero esa voz que es algo que no se puede falsear, esto no puede ser fake. Entonces, fíjate en esto porque es una muy, pero que muy buena señal. Además, también es muy importante que te fijes en su lenguaje. Si su lenguaje corporal es abierto, también es otra buena señal de que le pareces un hombre muy, pero que muy atractivo. Eso no significa que ella esté buscando una relación contigo ni nada por el estilo. Podría estar casada, podría tener novio o simplemente no esté buscando pareja, pero su instinto biológico le dice que eres un hombre súper atractivo y por esa razón es que ella no puede evitar que cuando estés cerca de ella, pues pasen esas cosas. Así que espero haberte ayudado. Cuéntame si te ha pasado estas señales, si te están pasando ahora. Y si te ha gustado, regálame un like. Nos vemos en el siguiente video. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.